En ese módulo se presenta el lavado quirúrgico de manos. Es importante que el enfermero tenga una distancia más o menos de 20 centímetros sobre el lavamanos, además de eso que tenga su tapabocas puesto, sus gorros y sus polainas. En el caso que vamos a ingresar a una cirugía de ortopedia, se debe colocar su chaleco de plomo. No se debe tocar ninguna de las superficies porque inmediatamente se puede contaminar. No puedo sacudir las manos porque recuerde que la dispersión de microorganismos hace que se contaminen mis manos. En el caso que yo voy a utilizar un dispensador de jabón quirúrgico, de pedal, propiamente lo hacemos con el pie. Si lo vamos a utilizar en el caso de una válvula dispensadora, lo vamos a manejar siempre con el codo. La cantidad de jabón de aplicar es de 5 a 10 centímetros. El primer paso, hacemos apertura del grifo. En este caso, utilizamos nuestra rodilla con buena mecánica corporal, es decir, que nuestra rodilla pueda hacer el giro y la rotación para la apertura de la válvula. Un pie que nos anclaje en la parte posterior de nuestro cuerpo para que no recaiga todo nuestro peso y tengamos un equilibrio durante las maniobras de lavado de manos. Importante que nuestras manos se deben humedecer hasta el codo, 5 centímetros por encima del codo. Permitir que el agua escurra hacia el codo. Evitemos humedecer el uniforme porque fácilmente se nos puede contaminar. Nuevamente humedecemos la siguiente mano. Cerramos la válvula. Venimos y nos aplicamos jabón quirúrgico. Más o menos de 5 a 10 centímetros. Nuestro primer paso es las palmas. Hacemos una rotación de palma con palma. Ojo, recordemos que tenemos que hacer fricción, parte mecánica y parte, es decir, hacer una buena fricción para que el jabón quirúrgico se active. Le hacemos hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 veces. En algunos protocolos institucionales recomiendan hasta 25 veces, de acuerdo al protocolo de la institución. Este lavado quirúrgico de manos es que se viene implementando por la OMS. Entonces vamos a hallar todos los pasos que ellos nos recomiendan. Palma con palma, luego abro mi mano, la deslizo sobre mi palma con dorso, la mano contraria, repetimos hasta 15, 20 veces nuevamente. Bien, 15, 10, 5, 10, 15, luego sucesivamente a la mano contraria, ¿sí? Recordemos que el pulgar debe deslizar sobre la base del quinto dedo, es decir, sobre el meñique, y que mi dedo meñique deslice sobre la base del dedo índice y del pulgar, ¿sí? Eso me permite a mí cubrir totalmente las manos. El tercer paso, uno mis palmas, deslizo pulgares con pulgares, haciendo un buen movimiento mecánico de fricción. Eso me permite arrastrar todos los microorganismos que puedan tener mis manos y las partículas de suciedad. Lo hacemos sucesivamente hasta 15 veces. Después de este paso, me cruzo mi dedo al lado contrario y hacemos el siguiente lavado. Es decir, los pulgares se deben lavar uno con el otro. Recordar que eso debe deslizar porque algunas ciertas partes por el área anatómica es muy difícil que se pueda hacer ese lavado quirúrgico. Entonces arrastramos nuestras bases de las palmas de las manos para que pueda hacer todo ese arrastre. Luego tomamos mis dedos, lo vamos a hacer en forma circular, girando 15 veces, lo mismo, dedo por dedo, hasta completar el procedimiento. Mis manos no se deben bajar, deben estar por encima de la cintura, deben estar por debajo de los hombros para evitar cualquier riesgo de contaminación. Recordemos que para el lavado de manos se requiere la parte mecánica, la parte física, como en el caso del frote energético de las manos y la fricción. Si tenemos uña en la base de la palma de nuestra mano, lavamos uña por uña con este movimiento. Cambiamos uña con uña. Luego hacemos una forma, algunos autores dicen como un candado, pero es un lavado de las bases de las cápsulas interfalángicas, donde eso me permite hacer un lavado. La OMS recomienda que este dedo se debe deslizar por encima para lavar la base de los dedos.
Luego cambiamos nuestra mano y hacemos el mismo ejercicio. Después de haber hecho eso, yo tengo mis palmas, mis dorsos, mis interdigitales, mis dedos, mis uñas y mis bases. Y me voy para los brazos y el antebrazo. Forma circular que cubra toda mi mano, 5 centímetros por encima del codo, sin devolverme. Nuevamente lo hago. Circular, 5 centímetros por encima del codo, sin devolverse. Hay personas que tienen los brazos con mayor tono muscular y a veces la palma de la mano no alcanza a hacer el arrastre. Ellos pueden utilizar la segunda técnica, que es esta, que eso me permite hacer el lavado de manos. Y lo puedo hacer del siguiente paso. El lavado quirúrgico de manos me dura mínimo 5 minutos, lo debo hacer 3 veces con previo enjuague de manos. Lavo mis manos sin bajarlas, retiro y el agua escurra sobre el codo. Nuevamente, no debo sacudir las manos porque me contamino. Pongo mi mano, ojo que el compañero no nos vaya a contaminar. Nuevamente, cierro la válvula y hago mi segundo lavado de manos. Nuevamente aplico el jabón y repito el procedimiento. Este lavado de manos lo voy a hacer por 3 veces. Después de haber hecho el lavado 3 veces, considero que mis manos están aptas para ingresar a una sala de cirugía. En esa sección vamos a revisar todo lo que es el secado de manos. Utilizamos, conservando siempre la técnica aséptica, nuestros brazos separaditos. Hacemos una pinza, tomamos la compresa. Recordemos que la compresa tiene varias caras, puede abrirse en 4, ¿sí? Lo podemos hacer primero iniciando por la palma, luego el dorso. Hacemos dedo por dedo y empezamos a secar el brazo y el antebrazo. Esta es una de las técnicas. La otra es abrimos la compresa, la cerramos, utilizamos la otra cara, nuevamente la palma, el dorso, dedo por dedo. Recordemos que hay que secar muy bien para que nos facilite la postura de guantes. El brazo, el antebrazo y sin bajar la mano depositamos en el compresor. Después de haber realizado el lavado quirúrgico de manos y la secada de las manos con la compresa estéril, vamos a proceder a ponernos la bata y los guantes con la clínica cerrada. Para ponernos la bata, entonces, después de habernos secado las manos, vamos a tener la precaución de que no todo lo que está de la cintura para abajo y de los hombros para arriba se considera contaminado. Voy a coger la bata, voy a hacer una pinza con mi mano, la voy a coger siempre del doblez de la bata o del cuello de la bata. La otra mano va retirada del uniforme o del cuerpo, la cojo en pinza y la saco, teniendo precaución de no ir a soltar la bata ni de ir a rozar nada que esté por dentro del paquete. Como ya la tengo con mi mano dominante, voy a abrir. Entonces la voy a coger solamente de la sisa, siempre la debo coger del revés de la bata y voy a empezar a ubicar mis manos.
vamos a mirar en dónde están las sisas de la bata. Después de que yo ya las ubico, siempre mis manos por debajo, deben estar esas mangas de la mano, de la bata, siempre mirándome a mí, y me la voy a poner. Recordemos que la postura de los guantes con la técnica cerrada es un procedimiento aséptico por el cual se visten los guantes como medida protectora para mantener un área estéril. Las precauciones, entonces, aquí ya las vamos a tener en cuenta. Ya nos hicimos el lavado quirúrgico de manos, ya nos pusimos la bata, las manos, recordemos, siempre por encima de la cintura, no por encima de los hombros, cambiar los guantes si hay alguna ruptura y siempre elegir los guantes del mismo tamaño de nuestra mano para prevenir el riesgo de ruptura y de accidentes laborales. Entonces, aquí tenemos nuestros guantes que corresponden a la talla de nuestras manos. No voy a sacar las manos para poderlo hacer realmente con la técnica cerrada, pero siempre voy a mirar que debo tener el pulgar sobre el pulgar o el puño con el puño. Como estos guantes ya vienen marcados, pues R es right, que es derecho, y left es izquierdo. Si no estuviera marcado, entonces yo voy a abrir la envoltura del guante, pongo mi mano sin sacarla del puño de la bata, cojo el pulgar, lo visualizo y me doy cuenta que este es el guante derecho porque el pulgar está encima y esta es mi mano derecha. Siempre voy a decir, o debo tener en cuenta que debo decir pulgar con pulgar o palma con palma. Entonces pulgar con pulgar, me quedó el pulgar por debajo, acá el pulgar no se ve. Voy a coger el guante, le voy a hacer una pinza en el doblez. Voy a bajar todo el puño del guante a mi mano y voy sacando los dedos a medida que voy alando el guante. Ya tengo el guante derecho puesto. Como ya tengo mi mano derecha calzada, entonces es más fácil. La técnica aséptica igual la debo conservar, las precauciones igual las debo tener en cuenta. Y lo mismo, pulgar con pulgar, el pulgar siempre debe estar arriba, mi pulgar arriba, sin sacar los dedos, palma con palma o pulgar con pulgar. Voy a hacerle un doblez al doblez del guante, lo pinzo, ubico mis dedos, los ubico dentro del guante y lo más que debo sacar esa bata es acá encima de la muñeca. Ya me quedaron puestos mis guantes y mi bata con técnica cerrada. Todo lo que me sobre, todo lo con lo que no voy a trabajar, lo debo desechar de una vez. Como esto es reciclable, pues va la caneca. Como ya estamos vestidos, entonces vamos a recordar que estamos haciendo el procedimiento secuencial. Ya abrimos el paquete, nos lavamos las manos, nos secamos con la compresa estéril, nos pusimos la bata y los guantes con la técnica cerrada. Ahora vamos a vestir la mesa de mayo. Recordemos que la funda y la envoltura o el campo de la mesa de mayo lo vamos a encontrar después de la bata y de la compresa del instrumentador. Recordemos que la doblamos en acordeón y que le hicimos un doblez. Vamos a poner nuestras manos por debajo del doblez y vamos a traer las puntas de la funda y las vamos a meter o las vamos a proteger dentro del doblez de la funda de la mesa de mayo. Vamos a hacer nuestro punto de apoyo sobre la mesa para evitar que esa mesa se mueva y nos vayamos a contaminar. Y voy a tratar de meter este doblez de la funda a proteger toda la mesa de mayo. Precaución, pues no debo soltar las puntas de la funda para no irme a contaminar. Y lo vamos a rodar. Ya como veo que no, las puntas no caen de la cintura para abajo, que es la regla que no debemos romper, puedo dejar mis manos sin coger esas puntas, que ya no las voy a contaminar, y terminar de cubrir toda la mesa de mayo. Recordemos que la parte no estéril de la mesa de mayo es la parte de atrás y que la parte estéril es la parte de adelante de la mesa.
como ya la cubrí o la protegí, voy a coger el extremo de la mesa de mayo y voy a hacerle un doblez hacia arriba. Lo más lejos que puedo ir de la mesa de mayo, lo más atrás que puedo ir de la mesa de mayo es acá. Cojo el campo de la mesa de mayo que está doblado en acordeón. Recordemos que hasta acá nada más puedo ir, no debe nunca caer nada acá adelante. Recordemos que esta es la parte estéril de la mesa de mayo y que todo lo que está de la cintura para abajo es contaminado. ¿Listo? Y voy a empezar a acomodar el instrumental de acuerdo a los tiempos quirúrgicos. Recordemos que el mango de bisturí 3 para las hojas pequeñas hasta la 15 y el mango de bisturí 4 para las hojas grandes de la 18 a la 22. Aquí iría el bisturí. Después vamos a poner las pinzas hemostáticas y siempre las vamos a vestir pares de la más pequeña a la más grande. Entonces las primeras que vamos a poner son las mosquito. Después las Kelly. Después las Rochester, que son más, las más grandes de las hemostáticas que tenemos. Atención. Exposición. Disección. En síntesis, pues, como quiere decir fin, va a ir el portagujas. Ya nos quedó organizada la mesa de mayo. Como ya organizamos la mesa de mayo, entonces el cirujano ya debió haber hecho el lavado del área operatoria y debe estarse haciendo el lavado quirúrgico de manos. Las pinzas hemostáticas siempre van al lado del cirujano. Eso quiere decir que acá tenemos una mesa izquierda. Si el procedimiento fuera derecho, las pinzas hemostáticas irían al lado derecho. Las vamos a dejar izquierdas. Como ya organizamos nuestra mesa de mayo, ahora vamos a organizar la mesa del riñón. Vamos a dejar todo organizado para poder trabajar. Como no voy a necesitar todavía estos guantes, los voy a meter dentro de mi canasta del instrumental. Esta, que fue la segunda envoltura, o es la segunda envoltura en la que viene la canasta del instrumental, la puedo doblar para hacer un campo accesorio y si no la necesito, la puedo enviar al compresor. Mientras tanto, el cirujano debe estar haciendo el lavado quirúrgico de manos para que yo lo vista y podamos vestir hasta el paciente. Al cirujano lo vamos a vestir con la técnica abierta. Entonces, después de él haber hecho el lavado quirúrgico de manos, le vamos a circular la compresa para que se seque. Siempre la vamos a entregar o la vamos a presentar abierta y de las dos juntas. Mientras él se seca, vamos a ir sacando la bata. Así como la saqué para ponérmela yo, voy a cogerla del cuello y la voy a abrir. Pero ahora no la voy a abrir por el revés, sino por el derecho. Entonces, miro dónde están las sisas, miro dónde están los puños de la bata, se la presento para que él vea en dónde va a meter los brazos y lo más que la puedo subir es acá. La espalda se considera contaminada, entonces nunca puedo ir hacia atrás. Mientras tanto, la circulante lo va a ayudar. Como lo vamos a vestir con la técnica abierta, él va a sacar las manos de la bata. Voy a abrir los guantes. El primer guante que le voy a calzar es el guante derecho. Entonces se lo voy a presentar. Le quito todo el doblez al guante con mi pie dominante. Lo pongo hacia adelante porque es mi punto de apoyo. Le retiro el doblez al guante. Miro que los dedos lo miren a él. Vuelvo a hacer el doblez al guante. Meto todos mis dedos a excepción del pulgar y abro el doblez del guante y lo subo hasta el puño de la blusa. Ya le puse el guante derecho. Ahora le voy a poner el guante izquierdo. Lo mismo, abro la guantera. Cojo el guante del doblez. Le quito el doblez. Lo saco, lo pongo enfrente de él para mirar hacia dónde van los dedos. Mi punto de apoyo, que es mi pie dominante, hago el doblez del guante con todos mis dedos debajo del doblez, a excepción de los pulgares que los debo abrir, y subo el guante hasta el puño de la bata. Como esto ya no lo voy a utilizar, caneca gris. Igual. Precaución, nada de la cintura para abajo ni de los hombros para arriba.
vamos a vestir al paciente. Entonces, vamos a dejar organizada nuestra mesa, vamos a poner hacia un lado lo que no vamos a utilizar todavía y recordemos el orden del paquete de ropa quirúrgica. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es la sábana. Recordemos que dijimos que esta sábana servía para ampliar nuestro tránsito dentro de la sala para y conservar la técnica sáptica. Entonces, lo doblamos en acordeón para que pueda coger unas puntas, yo las otras puntas. Siempre las manos por dentro. Todo lo que está de los hombros para arriba y de la cintura para abajo se considera contaminado. Protegemos nuestras manos, cubrimos las piernas del paciente y la dejamos caer. Después de yo poner esta sábana, ya puedo arrimarme a la mesa, siempre sobre el campo, y yo estoy segura, tengo la seguridad de que no me voy a contaminar ni voy a contaminar el área. Después voy a encontrar los campos de piel. Los abrimos, como están doblados en acordeón, los vamos a coger por el doblez y se lo voy a presentar al cirujano. El derecho, yo voy a poner el lateral izquierdo. Ahora vamos a poner el de abajo y con cuidado de no irme a contaminar con el atril, pongo mi otro campo y voy a delimitar mi sitio operatorio. Ahora cojo las pinzas de campo, y hay 6 dentro del paquete, dentro de la canasta, y voy a circular 4. 2 que le doy al cirujano, 2 que yo voy a coger, donde hace la intersección los dos campos, voy a poner la pinza de campo. Y así los pone el cirujano también. Después de que fijamos los campos de piel, vamos a poner el campo abdominal. Entonces lo puedo poner acá encima para no ir a contaminar y lo vamos a abrir. Igual, las manos por dentro del campo. Cuidado de no irnos a contaminar con el atril. Para tener más seguridad y no contaminarnos, vamos a dejar caer el campo hacia abajo. La mano por dentro del campo abdominal y con cuidado vamos a delimitar nuestro sitio operatorio. Y vamos a acomodar nuestro campo abdominal. Ya como tenemos nuestro campo abdominal, entonces siempre lo vamos a coger de adentro del campo y lo vamos a entregar a la circulante para que ella lo fije y el anestesiólogo pueda estar valorando la vía aérea del paciente. Así debe quedar nuestro campo. Ahora vamos a pasar o a circular las 4 compresas que nos delimitan el área operatoria. Como esto ya está estéril, yo puedo traer hacia acá las compresas, ponerlas encima de mi campo abdominal y presentárselas al cirujano. Él con las compresas va a delimitar el área operatoria. Ahora voy a pasar la mesa de mayo hacia el lado del cirujano para poderme organizar, siempre con las manos arriba de la mesa, hemostática siempre al lado del cirujano, cojo mi mesa de riñón hacia el lado del campo, organizo lo que no voy a usar. Y voy a hacer el recuento de compresas. Recuento de compresas, circular. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 20 compresas, iniciamos el procedimiento quirúrgico. Cojo una compresa, la pongo acá a mi lado para poder estar limpiando el instrumental.